buenas, Bandy, bienvenidos con un nuevo video. Y sí, bandita, lo estás viendo bien, estamos jugando el Plantas contra Zombies, pero la primera versión, bandita, esta versión, la que fue desarrollada por PogCap al 100%, es el juego clásico de clásicos. Este juego lo vas a encontrar gratuito en la Play Store, así que vamos a poner mi nombre, bandita. Les quiero decir que este juego ya lo he pasado infinidad de veces, pero últimamente me puse a pensar que por qué nunca lo había traído al canal si es un juego de los mejores que hay para mí en Android. Así que hoy, bandita, hoy lo están viendo en fines de semana, le vamos a dar con todo. Y pónganme abajo en la zona de los comentarios si quieren que lo traiga como modo historia o modo aventura, pero los fines de semana. Yo sé que el juego es largo y a lo mejor nos tardamos 2 o 3 meses, pero pónganmelo si quieren que lo traiga al canal. Así que, bandita, si se dan cuenta, acabo de poner mi nombre y le vamos a dar en aventura. También pónganme abajo en la zona de los comentarios como que qué planta les gustaría que jugara o qué tipo, digamos, de estrategia ustedes utilizan. Recuerden que aquí vamos a empezar desde el tutorial, desde que tenemos nada más como un carrilcito y esas cositas. Pero vamos a ver cómo me va a mí y todos los consejos que ustedes tengan acá abajo en la zona de los comentarios. Como ya se la saben, bandita, esto es parte del tutorial, esto está medio sencillo. También les quiero decir que el Plantas contra Zombies 2 ya lo he jugado muy poquito, nada más que no me ha gustado mucho porque el juego se me hace muy pay to win. O sea, hay que meterle dinerito como para ir avanzando, no sé. Ustedes pónganme abajo en la zona de los comentarios si ustedes lo han jugado y no se necesita meterle dinero y ese tipo de cosas. Y si es el caso, pues le damos. Yo traigo gameplays de ese juego si no se necesita meterle dinero. También algo que no me gusta de ese juego es que hay una infinidad de plantas, ya no sabes para qué sirven, hay una infinidad de zombies y es mucho quebradero de cabeza para mí. Para mí, aclaro. Este juego se me hace más sencillito. Ponemos las plantitas, tenemos nuestros zombies y listo. Esta es parte del tutorial, bandita. Voy a checar que el sonido esté bien. Le voy a bajar un poquito a música y efectos para que no haya tanto detalle. Y vamos a darle con todo. Recuerden que esto es como... Disculpen, bandita. No quiero que se escuche mi voz. Ahora sí, bandita. Vamos a darle. Aquí vienen los zombicitos. Recuerden que estos están chiquitos, estos por el momento no pasa nada. Yo voy a seguir agarrando lo que son los solicitos. Y para el siguiente nivel, el cual todavía sigue siendo parte del tutorial, ya nos van a dar el girasol. Pónganme acá abajo en la zona de los comentarios ustedes cuántas filas de girasol ocupan. Si se dan cuenta, bandita, hay unos niveles que son más largos, hay unos niveles que son más cortos. En los niveles que son más cortos yo ocupo una fila de girasoles y en los más largos ocupo dos. Últimamente me ha dado el modo de utilizar lo que es el ajo. Ven que hay unos ajitos que sirven para mover a los zombies de carril o de... Sí, ¿no? De carril. Los he ocupado y me gusta mucho esa estrategia de ir colocando ajos en la primera, tercera y quinta línea. Y en todas esas líneas ir colocando puros girasoles. Y en la segunda y cuarta colocar puras... Ahora sí que puras... plantas pesadas, así para derrotar. Entonces, esa es mi estrategia últimamente. Después, cuando tenga esas plantitas, ya se las explicaré, por el momento no. Así que vamos a agarrar un poquito de girasoles. Y aquí ya no vamos a poner más bien, vamos a agarrar un poquito de solicitos. Y aquí ya no vamos a poner más girasoles porque el nivel tampoco es tan largo. Pónganme acá abajo en la zona de los comentarios qué tal se escucha de audio, qué tal se ve y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Así que vamos a poner nuestras plantitas. También algo que aquí me gusta son los minijuegos. Nada más que lo malo es que en este juego, el cual es gratuito en la Play Store, para poder desbloquear minijuegos uno ocupa como moneditas, las cuales uno las puede comprar con dinero real, pero muchas de ellas las obtienes aquí en el juego. Nada más que para los niveles extras o para, digamos, mejorar alguna plantita, ocupas muchas, muchas monedas. Es decir, a lo mejor por nivel te dan 5.000 o 10.000 monedas, pero para un minijuego a lo mejor te piden hasta 150.000. Entonces, es como el de, ay, tengo que jugar tanto para poder desbloquear las moneditas. Pero a lo mejor ustedes aquí se saben un truco y me lo irán poniendo para también acceder a los minijuegos. Obviamente, si el juego les gusta a ustedes, ¿vale? Recuerden que este es un primer gameplay. Dependiendo del apoyo de ustedes, lo vamos a ir trayendo cada vez más al canal. Voy a agarrar lo que son el solecito. Y a mí algo que me gusta tener todo es como en orden. Si se fijan bien, hasta acá abajo me falta una plantita de estas, así que vamos a agarrar esto y la ponemos. Y ahora sí, ya todo está en orden. Primera fila girasol, segunda fila nada, y tercera y cuarta fila tenemos a los lanzaguisantes. Así que rífense mis plantitas. Ahí vienen unos zombies y me quieren comer el cerebro. Dale con todo. Eso.
A mí también me gustan mucho los lanzanguisantes de hielo, ¿eh? Porque como que los hace lentos, entonces ya con eso te da tiempo o puedes ir poniendo plantitas con calma y todo eso. Vamos a agarrar lo que son los girasoles. He visto que cada persona tiene una técnica diferente en este juego. Unos son como mucho de atacar, unos son de defender, unos van poniendo unas plantitas al inicio, otros. Cada uno tiene su técnica y todas las técnicas son buenas. Esta, para mi punto, le he ocupado poco. Sirve cuando ya vienen las hordas finales. Explota y acaba con los zombies de un área. Petacereza. Continuar. Si se fijan bien, bandita, vamos a tener como 5 mundos o 5 capítulos, el cual es día, noche, piscina, niebla y tejado. Cada uno contiene 10 nivelitos. Ahorita vamos a darle en el nivel 3. Y lo bueno que ahí nos dice qué tipo de plantita es la que vamos a obtener al terminar el nivel. Acabando esto, obtenemos lo que es la nuez. Vamos a poner aquí. Ya me hubiesen desbloqueado los otros dos carriles, ¿no? Ya al final de cuentas ya le agarramos la onda. Vamos a agarrar todo este tipo de cosas. Hay unos niveles, bandita, que como les digo, hay un que son más cortos y hay otros niveles que son más largos. No sé como muy bien de qué depende, pero casi siempre es uno y uno. O sea, uno corto y uno largo. Y después de eso, a veces hay unos minijuegos de romper jarrones y varias cositas así. Así que aquí a lo mejor vamos a rifárnoslas y vamos a poner otro de estos. Espero no haberla regado. Se me hace que no. Se me hace que sí tengo el tiempo suficiente. Nada más que nos caiga otro solecito. Échense el solecito. Aquí viene. Listo, y lo ponemos aquí. Ahí va. Ponemos otro girasol de este lado. Rífatela, mi lanzaguisante. Se me hace que no te da un llegue, ¿o sí? No, no, porque ya le empezó a quebrar el bracito. Dale, 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 dale. Dale, no, no, no. Híjole. No, no. Ah, no. Sí, sí le di un llegue, sí le di un mordisco, pero lo bueno que no nos derrotó nuestra plantita. Ahí estuvimos a punto de valer queso, ¿eh? Este ya no llegó a tocar nuestra plantita porque ya la puse y hay más espacio. Así que dale, dale, dale. Aquí nos esperamos tantito y ponemos otro lanzaguisante. Perfecto. También vamos a poder comprar lo que son otra casillita después con dinerito para tener más plantas en los niveles. Pero eso es posterior, ¿eh? No se preocupen. Vamos a poner otra plantita aquí. Por el momento, esa será. ¿Cómo seré? Ay, no recuerdo cómo se llama, pero la cereza está chida, nada más que cuesta mucho y aparte para recargar también tarda. Aunque hubiese costado 100 o 125 fuera mejor, o que costara eso o hasta 200, pero que recargara de manera más rápida, ¿no? Ahora vamos a poner esta aquí, porque ese zombie que tiene su gorrito es más complicado de darle. No sé si el tiempo me dé, o más bien los solecitos me dé para poner otra tira de lanzaguisantes. Yo digo que sí, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Miren. Ya cuando tenemos así de a tres por fila, ya los zombies ya no son nada. A ver, a ver, a ver. Aquí ponemos otro. Listo. Ahora sí, mis reyes, déjense caer. Nada más no por la del medio, porque por ahí todavía me falta un lanzaguisantes. Ahora sí, déjense caer por donde quieran. Ya cuando llego como a este punto, bandita, ya no me encargo de poner más plantas. Me encargo de disfrutar la vista. Y cualquier cosa, y tenemos una petacereza. Mira, ahorita ya me acordé su nombre, por si las cosas se nos ponen bravas, pero voy a evitar usarla, ¿vale? Así que estamos agarrando lo que son los solecitos. Échale, mi zombie, para que se dejen caer tus cuates. Yo aquí me los tuerzo. La nuez también es buena, bandita, pero como que siento que en estos niveles como que muy básicos, muy al inicio, a lo mejor no sirve de mucho, pero pues a lo mejor hay que utilizarla, ¿no? Hay que ir utilizando las nuevas plantitas que nos den. Aquí puedo poner una petacereza que valga todo queso. ¿La ponemos? ¡Ah, Ingesu! Ahí está. Listo. La pasamos bastante rápido. Nada más nos falta un zombicito. Como para estos niveles sí está suave, ¿eh? Eso. Y esta cuesta 50 varos. Está chido, no cuesta mucho. Lo malo es que también tarda bastante en recargar. Pero si desde el inicio la vas poniendo, pues sí te aliviana. Bloquea los zombies y protege a tus plantitas. Ok. Aquí. No, aquí no nos dan un solo. A lo mejor no nos dan nada, ¿no? O a lo mejor es parte de la historia con Dave, que todavía no lo hemos conocido. Listo. Ahora sí ya se viene un nivel en orden. Y vamos a poner aquí nuestra plantita. Ojalá ya sea nivel largo, bandita. Ya se me antoja un nivel larguito. Agarramos esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Aviénteme un solecito, compadre. Ahí está. Ponemos otro girasolito. Ahorita si viene un zombie, yo voy a poner la nuececita, banda, ¿eh? Que la nuez la voy a meter ahí como. Ahora sí que como. A ver, a ver. No, es que no sé si poner una nuez porque se me hace que es nivel corto, pero bueno, vamos a poner la nuez de este lado. Ahí en lo que se entretiene. Se me hace que aquí no me la debo de rifar tanto porque es nivel corto, pero bueno, vamos a agarrar. Cuando es nivel largo, nos aparecen dos banderitas, digamos, en la zona
de los zombicitos de acá arriba del mapa nos aparece como dos hordas. Entonces, aquí nada más nos aparece una. Entonces, por eso es que pienso que es nivel cortito. Pero bueno, vamos a agarrar esto. Y yo sigo poniendo mis girasoles. Ahora sí, bandita, ya voy a empezar a poner un lanzaguisantes de este... Ah, no, espérate. De este lado. Y mientras la nuececita no valga queso, yo voy a seguir poniendo lo que son solecitos, ¿eh? Eso. Eso, perfecto. Nos esperamos. Bueno, ya vamos a poner un lanzaguisantes aquí. Ya, pobre nuececita, ahora sí que se sacrificó por nosotros. Híjoles, hay que tener cuidado aquí. Como les digo, el nivel no es muy largo, entonces no me conviene a lo mejor poner tantos girasoles. Pero para que todo esté en orden, si ya puse un girasol, ahora hay que poner todas nuestras dos barritas de girasoles. Al final de cuentas es una inversión que al inicio cuesta, pero ya después de todo nos va a beneficiar en poner muchas plantitas. También les quiero decir que la que sí me gusta gastar para mejorar mi planta es en el girasol que avienta dos girasoles. Ese que tienes que plantar primero un girasol y después encima le plantas otro y ya te avienta el doble de girasoles. Aquí no sé si poner una... Bueno, ahí está para que te entretengas. Ahora sí, bandita, que se dejen venir todos los demás zombies que aquí me los voy a torcer. Voy a poner esto aquí. Esperemos que aquí a lo mejor no nos llegue uno de esos zombies que tengan la cabecita naranjita. Vamos a poner este de este lado. Si se dan cuenta, ese zombie sí que tiene su cono en la cabeza, sí tiene más resistencia. Ahora imagínense el que también tiene su cono de metal, ese también está medio pesado. Nada más que ese después nos vamos a enfrentar contra él, pero para él también hay, digamos que, plantas específicas, las cuales nos van a dar una ventaja contra ellos. Como la que le quita el cono de la cabeza. También vamos a tener unas plantas de que las que la hacen lento. Vamos a tener pinchos en el piso y todo ese tipo de cositas. Así que no sé si poner otra. No sé si poner otra otra línea. No, ya no me va a dar tiempo. Entonces mejor me voy a esperar. Bueno, vamos a irlas poniendo así. Mientras que se entretengan estos. Aunque si me hubiese apurado sí me daba chance, bandita, porque creo este solecito sí tengo de sobra. Vamos a poner este aquí. Nos esperamos. Eso, tuércetelo. Van a escuchar un sonidito, bandita. No se preocupen, va a pasar un carro acá atrás y va a pasar medio recio. Así que ya nada más nos faltan... Miren, dinero sí tenemos. Lo que nos va a faltar es tiempo para que se recargue el lanzaguisante. Ahí está. A lo mejor sí puedo. Eso. Llévatela suavecito. Ahora sí, bandita, se viene la horda final. Agarramos y sí nos dio tiempo de tener nuestras tres líneas de lanzaguisantes. Y que me gustaría quitar la nuez, pero todavía no he descubierto lo que es la palita para retirar a las plantitas donde me equivoco. Ya pronto nos las van a dar, yo digo. Y si se dan cuenta, sí, con tres líneas de lanzaguisantes somos medios indestructibles. Ahora sí ponemos esta aquí. Y ahora nada más nos queda un zombicito. Miren, pobrecito zombicito. Nos sobró dinero y sí, bandita, hemos descubierto la pala. Ahora vamos a ver. Quito una planta para poder plantar otra. Perfecto, miren, aquí vamos a desbloquear esta plantita que está media chida. Vamos a ver. Y dice, buenos días. No, buenas, vecino. Me llamo Crazy Dave, pero puedes llamarme solo Crazy Dave. Bueno, venía a darte una cosita, pero primero tienes que despejar tu jardín. Usa la pala para quitar unas plantas, que comience el apaleamiento. Ok, bandita, esto es sencillo, las quito. Muy bien, y ahora la sorpresa. Juguemos a los bolos. Toma una nuez. ¿Y por qué te pongo una nuez en la mano? Porque estoy loco. Venga, haz un buen lanzamiento. Ok, bandita. Entonces nos vamos a tener que rifar aquí. Vamos a tener que darle a lo que son los zombicitos como un tipo boliche. Aquí está suave. Yo puedo aventar, digamos, que la nuez en las primeras tres filas de la barrita roja hacia atrás. Nada más que me gusta que los zombies carguen un poquito, porque como la nuez rebota y se puede ir hacia izquierda o derecha, si los zombies van hacia enfrente, tengo todavía, digamos, que la ventaja que le peguen a otro zombie. Miren, vamos a ver si le pega. Eso. Entonces, si yo hago el lanzamiento cuando los zombies van muy atrás, no pueden ir chocando y haciendo todo ese movimiento. Miren, como esta le vamos a dar. Y sí le da. ¡Ay, casi! Vamos a darle a este. No. A ver, vamos a darle a este. Este sí le tiene que dar a su compadre, miren. Listo. Y también si le doy a los dos compadres. Clic y clic. ¡Ay, no! Yo pensaba que sí, bandita, pero bueno. Vamos a darle a este. De ahí también hay unas nueces explosivas. Pero por el momento no me ha tocado ninguna. Esa cuando las toca los pulverizo. A ver, vamos a darle a este y que se vaya hacia abajo. Listo. Aquí ya nos salieron
varios zombisitos, pero hay que andar con cuidado. También hay que ir aventando las nueces para que nos sigan saliendo más, porque si no se nos amontonan y ya no nos salen más. Miren, aquí está una de estas, de las que les digo. La voy a aventar y van a valer coco los tres de un lado. A lo mejor no la debía haber ocupado ahorita, pero como me sobran nueces, entonces no hay mucho problema. A lo mejor ahorita me cae otra de esas. Aquí hay que tener cuidado. Miren, miren, otra vez vienen 5. Lo malo es que no me gusta que ninguno venga hacia enfrente, porque si uno viniera hacia enfrente fuera un poquito más sencillo. Pero bueno, vamos a darle a este compa. Ah, miren, sí. Sí estoy aplicando el combo. Eso, perfecto, dale. Listo. Le vamos a dar a este y le vamos a dar a este compadre. Eso, rífensela. Estos minijuegos están interesantes, banda. Como que te ponen... Como que te relajan un ratito en el modo de juego en el que vas. O sea, sí está suave. No sé si me explico, pero están chidos estos minijuegos. Vamos a darle a este compadre. Échenle, condenados zombisitos. Vamos a darle a este y vamos a darle a este. Puac. Híjoles, no. Aquí me gustaría que llegara uno de... Un explosivo para darle a... Ah, miren. De esto mero pedía mi limosna. Ahí está. ¿Cuántos valieron queso? 5. Aquí me voy a esperar tantito, banda, que empiecen a salir estos. También ya tengo un explosivo por cualquier cosa. Pero ahorita me voy a cargar a este zombisito que viene hacia acá abajo. Miren, con estos dos explosivos puedo acabar con todas las hordas de los zombies. Observen, ¿eh? Nada más es saber acomodarlas. Y mocos, y mocos. Se acabó el nivel, bandita, súper súper sencillo. Está bastante entretenido. Pero también recuerden que apenas son los niveles como iniciales, ¿eh? Dice, explota el contacto, pero tarda en armarse. Estos están chidos, nada más que como ahí dice el nivel, tardan en armarse, pero cuesta un poquito. Lo malo es que tardan en recargar, pero si los vas poniendo desde un inicio, está súper suave. Nos llegó un nuevo zombie, y el nuevo zombie es ese zombie que brinca las... La nuececita, entonces hay que tener cuidado. También completando este nivel vamos a encontrar el lanzaguisante de hielo. Ese está suave, porque ese los va a hacer lentos a todos los zombies. Entonces digamos que está chido el beneficio que vamos a obtener al completar este nivel. Y ojalá, no, ya quiero que haya un nivel largo, banda. Ya me están chocando estos nivelitos así. Pero bueno, vamos a poner este compadre de este lado. Para eso sirven. Yo casi los ocupo como para el inicio de los niveles, como ahorita. En lo que el zombie llega, aquí se van cargando. No gasto mucho. Yo sigo poniendo mis solecitos. Nada más que a veces al estar la pala ahí muy cerca de los girasoles, a veces la activo y a veces quito plantitas que no quiero. Pero esperemos que no pase ahorita. Miren, vamos a poner nuestro girasol. Aquí viene otro zombie, no se preocupen. A lo mejor sí me da chance de poner otra vez mi... Mister ratoncito. Le voy a decir un ratoncito. Así que yo voy a seguir agarrando. Y estoy agarrando dinero. Esta es mi técnica, bandita. Como les digo, cada uno tiene una técnica. A lo mejor unos desde un inicio hacen el sacrificio por poner ya plantas disparadoras. Y que no tengan que volver a gastar en volver a poner plantas. Porque si se fijan bien, estas de momento no sirven. Pero solo de momento, porque son... Pues sí, solo son de un solo uso. Así que vamos a poner este por aquí. Y vamos a poner esta de este lado. Y ahora sí, bandita. Hay que tener cuidado de los compas que vienen con la garrocha. Porque esos son los complicados. Así que vamos a poner esta por acá. Eso, eso. Y voy a ir poniendo uno de estos por aquí. Ojalá que por ahí llegue uno de la garrocha. De esos que van medio recio. Y ahí caiga y valga coco. Pero por el momento vamos a poner nuestra doble. Y si nos da tiempo, nuestra tercera línea de lanzaguisantes. Ahí la llevamos. También tenemos nuestra petacereza por si las cosas se empiezan a complicar. No, que no explote, que no explote. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, no quería que explotara. Entonces aquí voy a poner otro lanzaguisante para proteger lo que es esta catapum o mi ratoncito. Vamos a agarrar los solecitos. Ahora sí, ponte aquí. Y aquí vuelvo a poner otro ratoncito. Ahí la... Híjoles. Espérense, espérense, raza. Espérense. Voy a poner esta aquí, ya sé que no era a lo mejor muy chido, pero con eso lo quito la velocidad de ese compa, porque si llegan nuestras plantas, me las va a empezar a comer y va a valer queso. Porque con un lanzaguisante no creo que es más que suficiente para, como les digo, para poder detenerlo. Miren, aquí ya tenemos este vato, como les digo, nos va a servir estos ratoncitos por si este compa llega, explota. Y lo esquivó, pensaba que ese no lo podía esquivar, pero denle, ahí está, listo. Aquí voy a poner otro, y voy a poner una nuececita aquí. Ya se me está como que medio variando un poquito lo que es el nivel, pero ahí la llevo, bandita, ahí la llevo. A lo mejor no llevo mucho orden en este nivel, pero como sea, el detalle es llegar bien.
Voy a sacrificar un solecito aquí. Ese solecito me va a servir para quitarle la velocidad a este compadre. Y pues este, que no llegue a mis plantitas. Así que agarramos todo esto. Les digo que cuando ya tengamos lo que es el lanzaguisantes de hielo va a estar chido. Porque con ese lanzaguisantes este, ya los vamos a poder hacer lentos. A ver, a ver, a ver. Digamos que el nivel estuvo bastante bien. Bastante bien. A lo mejor no muy en orden todo. Pero tampoco es que haya sido tan malo mi nivel, ¿eh? Pobre girasol se tuvo que sacrificar. Pero miren, aquí vemos a los zombicitos. A los zombicitos. Quiero que exploten. ¿Explotarán los dos, bandita? ¿O solo explotarán uno? Vamos a ver esto a los de abajo. Mocos, no explotaron los dos. Y ya tenemos el lanzaguisantes. Pero lo malo es que es un poquito caro. Nada más que el beneficio que tiene este es que solo necesitas poner uno en el carril y ya no ocupas más. Porque de nada te sirve tener dos de estos. Porque nada más al tener uno, congela y ya pones tus lanzaguisantes normales. Así que preparado, listo y planta. Ok, vamos a darle con todo. Vamos a ver que ya es un nivel largo, como les digo, bandita, para poder, para poner en marcha todo mi conocimiento en este juego. Así que vamos a poner nuestros girasolcitos. Agarramos otro solecito. Échame otro solecito, mi rey. Échame otro. Eso. Ah, miren, ya es nivel largo. Entonces en este sí nos puede ir bastante bien, bandita. Vamos a agarrar este. Vamos a poner otra vez nuestro catapum. Y voy a empezar a agarrar solecitos. Ahí donde puse el catapum, bandita, voy a empezar a poner nuestras, este, nuestras plantas frías. O pongo 3 de girasol. Vamos a ver si podemos poner 3 de girasol, bandita, ¿eh? Al cabo, como ya tenemos dos plantas, no tarda mucho en recargarse ni una ni otra. Vamos a poner esto. Ahorita que venga otro zombicito, vamos a poner otro catapum, ¿eh? Miren, ahí viene, pero por el momento no es necesario. Bueno, más bien, por el momento no lo puedo poner. Lo vamos a poner de este lado. Agarramos aquí. Y vamos a poner nuestros girasolcitos. Ahí la llevamos, banda. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ponemos. Agarramos. Ponemos otro girasol. Ese compa va a valer queso ahí. Voy a empezar. Ya voy a poner mi primera planta fría. Pero en el carril donde ahorita salga otro zombicito. Porque ahorita no sé en dónde salga. Aquí está. Entonces vamos a poner 3 filas, bandita. De puro girasolcito, ¿eh, bandita? Vamos a ver si sí nos va bien o si nos va mal. Entonces voy a poner este aquí. Así nos los vamos a llevar. Al cabo ahí tenemos dinero. Tenemos unos girasolcitos. Miren, aquí viene uno de estos compas. Entonces a este hay que meterle lo que es el de hielo. Y si podemos... ¡Menso! Ahí no iba el de hielo, banda. Bueno... Nada más por hoy, porque también está caro esa plantita, voy a hacer una excepción. Entonces voy a meter el solecito enfrente del de hielo, ¿vale, banda? No sé si me expliqué, pero yo digo que sí me entendieron. Así que vamos a poner aquí. Vamos a agarrar dinero. Vamos a poner aquí el de hielo. Vamos a poner nuestro girasol aquí para hacer el intercambio. Y ahora sí, condenados zombies, déjense caer. Vamos a poner esta de este lado. Y... explota, quiero que explote ese catapum porque no lo quiero eliminar yo solito. Chales. Si se dan cuenta son bastantes girasolcitos y uno así no me doy abasto con los soles, ¿eh? Pero bueno, ahí la llevamos. Vamos a poner esta aquí. No, hey banda, aunque cueste caro, voy a hacer las cosas bien, ¿vale? Como les dije, prefiero quitar mejor el zombie que andar este arrepentido al rato de que no me gusta cómo quedó. Ahí está. Aquí voy a poner una de estas de hielo porque este condenado zombie se va a venir a torcer a mi plantita. Voy a quitarla. ¡Ay, qué menso estás, Eduardo! No puede ser. Ya has quitado ahí dos plantas de hielo. Pero bueno, ya puse una normal. Eso. Podría empezar a poner nueces, pero yo sé que si las empiezo a poner, bandita, no voy a terminar. Entonces me va a dar como kikirisnikis el de tener mi fila no muy bien hecha, no muy en orden. Entonces mejor me voy a dedicar ya a poner puros lanzaguisantes. Al final de cuentas no creo que me lleguen a dar un llegue. Teniendo esta la de hielo. Y a últimas tenemos la petacereza. ¿Qué dicen, bandita? ¿Metemos otra fila de hielo aunque digo que no sirve? Pues vamos a meterla para que también nos entretengamos. Porque si no, no vamos a poder meter todo de lanzaguisantes. Ponemos esta aquí. Ponemos esta de este lado. Dale. Todo el power. Eso. Quiébrense ese, el que lleva la lanza, quiébrenselo. Que vamos a valer queso. Ahí está. Nada más que si al rato se dejan venir muchos de esos, ahí puede que sí se nos complique, bandita, ¿eh? Ustedes denle. Vamos a poner aquí. Miren, este compa sí traspasó mi...
Ey, no, 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 no te es comiendo, no, no andes, no andes comiendo cosas que no debes. A lo mejor sí me convenía poner lo que era la nuez, ¿verdad, bendita? Pero pues bueno, la vida es un riesgo, por ahí dice. Vamos a agarrar este dinerito, vamos a agarrar dinero, dinero. Ponemos otro de hielo por aquí. Y digamos que el nivel estuvo bien. Todavía si me sobra dinero, a lo mejor puedo quitar una tira de girasolcitos y meter más más guisantes, pero no creo que me dé tiempo. Y pues pobres girasoles, ya andan dando solecitos como para quitarlos, ¿no? Ahí los vamos a dejar. Hay que agarrar dinerito. Si se fijan bien, el nivel, estos largos están más chidos porque puedes planear como una estrategia. Voy a poner un girasolito aquí y lo voy a ir quitando nada más por el simple hecho de sacrificarlo. Aunque, como les digo, si hubiese puesto a lo mejor la nuececita está enfrente desde un inicio, hubiese estado un poquito mejor, pero bueno, de errores se aprende. Ya siento que estas unas plantas de aquí enfrente van a valer queso, entonces voy a ir poniendo aquí unas plantas random, digámoslo así, para evitar ese compa que se echa sus saltos, miren. Pero si de por sí, también las condenadas plantas reaccionan medio lento, bandita. Y ya valió queso una planta, no se preocupen, ahorita la pongo, dejen que se lo quiebre. Ahora sí, bandita. Ya llegó el fin. Vamos a darle. Ya, es que la nuez grande se me hace que se desbloquean hasta los capítulos finales, bandita. O sea, hasta los niveles últimos. Aquí todavía nos falta, pero bueno, aquí ya estoy poniendo estos compas para que se entretengan. Y vamos a ver qué tal nos va. No voy a tratar de utilizar la petacereza. No la voy a tratar de utilizar. Ya por el momento nos quebramos a todos los saltadores, que son los complicados. Y aquí están estos zombies. Es esta... ¿Cómo les digo? Esta planta de hielo está muy chida. O sea, está muy chida para los niveles largos. También esta planta que come está padre, porque luego hay por ahí unas plantitas que son como súper complicadas de... digamos, de derrotar. Entonces, si pones una de esas también como sacrificio, pues se la rifa. Nada más que de esa tiene la ventaja de que puedes poner la planta y después la nuez, y así como que se van protegiendo las cosas. Voy a poner esta. Voy a poner, obviamente, así. Voy a poner la nuez. Voy a poner esta. Ay, no sé si meter. Voy a meter la petacereza, banda, porque aquí no están las... aquí no están los saltadores. Pero vamos a ver qué tal nos va. También dependiendo si es nivel corto o nivel largo, voy a poner 3 filas o 2 filas de solecitos. Así que vamos a empezar a agarrar los... no, de girasoles. Así que voy a empezar a agarrar los solecitos, banda. Y este, lo más seguro es que sea el último nivel. Si se fijan bien, ya sería el octavo nivel. Estaríamos diciendo que a lo mejor lo acabamos como en unos 5 o 6 fines de semana. Entonces va a estar chido. Ustedes, como les digo, dependiendo del apoyo, es como voy a ver si lo subo los fines de semana o solo este como gameplay ocasional, y ya no lo volveré a traer al canal. Ustedes pónganme acá abajo en la zona de los comentarios. Vamos a agarrar solecitos. Venga, che, para acá solecitos. Hay que explote el catapum. Yo mientras sigo agarrando solecitos, me estoy llenando de solecitos. Vamos a poner otro aquí. Y ahorita ya voy a empezar a poner mi lanzaguisante, aunque ya se viene el que es de metal, banda. Entonces no sé si me pongo a ahorrar para poner de hielo, porque los de hielo van a estar suaves en este nivel. Aquí sí nos van a ayudar los de hielo, porque el nivel sí se complica con los de metal, bandita. Ahorita veremos. Dicen, ahorita vemos qué pedo. Así que vamos a empezar a poner puros girasoles hasta el momento en el que ya vengan los zombies. No, se me hace... no, es que no sé dónde poner el siguiente. A ver, ya voy a poner aquí el de hielo. Y vamos a poner aquí un normal. Y así nos las vamos a ir llevando, bandita. Uno de hielo y uno normal. Uno de hielo y uno normal. Y ya que sea lo que Dios quiera. Si en uno nos llega uno de metal, que sea en el de hielo. Así que seguimos agarrando dinerito. Hijo de su maíz. Vamos a empezar a poner esta aquí. Y a lo mejor nos da chance de poner otro de hielo. Y todavía le alivianamos, ¿eh? Bueno, se me hace que sí arme el catapún, ¿eh? Se me hace que sí se arme el catapún. Vamos a poner este aquí. De hielo nada más tenemos 2, bandita. Entonces, hay que seguir poniendo más. Hay que seguir poniendo más. Miren, ahí viene. Ya puedo poner uno normal, pero prefiero poner uno de hielo porque siento que nos conviene. Miren, aquí. Ahí está. Como les digo, ese catapú nos alivian un montón, bandita. No hay que menospreciarlo. Su poder es muy bueno, aunque tarda un poquito. Pero si se fijan bien, no tarda tanto en crecer, ¿eh? Tarda como un zombie normal, como unos 3-4
carrilitos y ya crece, entonces no es tantísimo lo que tarda. No voy a poner mi guisante, me voy a esperar a tener el dinero para poner mi último de hielito. Y ahora sí, déjense caer. Se me hace que con esto ya la armamos. Si se fijan bien, si está un poquito complicado, si está un poquito complicado darle a este de metal. Vamos a ver si con uno y uno la arman, son suficientes para atacarlos. Y si no, como ya saben, tengo la petacereza, que a cualquier emergencia nos la vamos a tener que utilizar. Así que agarramos esto. Se me hace que voy a poner otra de estas. Ahora sí, ya son más. Ya contra eso, no, yo siento que no me... Exacto, yo iba a decir, yo siento que no me va a llegar a dar un mordisco, pero no. Con una de hielo y dos guisantes para esos zombies de lata, son más que suficiente. Entonces, agarramos dinerito, vamos a poner aquí. Todavía no los acaben para que me den tiempo de poner mis dos guisantes de cada lado. Así que, todavía no los acaben, ahí está. Que cargue, lo ponemos aquí y ya tenemos el dinero suficiente. Nada más que a ese vato lo derroten y ya pongo mi lanzaguisante. Y si se dieron cuenta, no llegaron a morder en este nivel ninguna de mis plantitas. Vamos a agarrar el dinerito, vamos a agarrar el solecito y vamos a ver qué tal viene la horda de zombies final. Recuerden que tengo la petacereza por si las cosas se nos ponen mal, pero no creo que sea el caso, ¿eh? No creo que necesite utilizarla. Así que vamos a agarrar solecitos. Si se dan cuenta, ahí están los zombies. Vamos a esperar. Aquí está el de lata, ¿eh? Vamos a ver qué tantos cuadritos se tarda el de lata en llegar a nosotros con este, con esta barrera de zombies. Con esta barrera de plantas. Dos lanzaguisantes y uno de hielo. Creo al terminar este nivel me dan el lanzaguisantes por dos, lo cual está chido, pero vale el doble. No, vale el doble o vale como 150 más. Pero ese lanza dos guisantes, o sea, te ahorras un espacio más para un girasol o para plantas más chidas. Así que, miren, ¿en cuánto lo derrotamos? En dos hileras. No, vale el doble, entonces está súper suave. Nada más que para el inicio, para los niveles que no tenemos mucho dinero, pues sí se complica un poquito gastar. Ahora sí que de jalón 200 varos. Nos falta el nivel 9 y el nivel 10. Pero bandita, vamos a dejar aquí este gameplay. Y sin antes despedirnos con una partida bonus. Esta de jarrones, vamos a ver qué tal nos va. Miren, esta no es tan complicada, bandita. Tenemos que ir... ¡Ey, no! Me equivoqué, vamos a poner esta aquí. Ah, aquí no había. Ey, porque es banda. Ay, es que las tengo que arrastrar. Qué menso estás, Eduardo. Yo pensaba que este. Ahora vamos a poner. Ah, no, pues ahí estaba fácil. Miren, voy a poner este aquí. Mocos, aplástalos, mi chayote. Ya gané un varo. Estoy ganando otro varo. Y el nivel no estuvo tan complicado. La neta fue un bonus súper sencillo. Nada más que ya la cagué al poner esas plantitas. Pensaba que tocábamos y volvíamos a tocar y no. ¡Ah, no! Son tres asaltos. Este es el primero. Perfecto. Ok, échame. Déjame venir el siguiente. Vamos a poner este aquí. Y voy a poner este por aquí. Chon, chon, chon. Ahí está, miren. Estuvo sencillo este nivelito. Porque por ahí ya valió queso ese vato. Este lo vamos a poner aquí de nuevo y vamos a poner este aquí. Ok, chin, chin. Miren, vamos a poner este por aquí y me voy a dedicar a poner... Chon, 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 chon. Chon, 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 chon. Y nivel completado. No, no estuvo tan difícil. Así que nos falta otro zombie y ahorita nos falta el último asalto. Vamos a ver qué tal nos va. Y despedimos el video con este minijuego. Así que, bandita, recuerden acá abajo seguirme en mi canal. Ponerme cualquier comentario acerca de este juego. Y recuerden suscribirse y comentar. ¡Ay, canijo! ¡Ey! ¿Qué hiciste, Eduardo? Y la regué, ¿verdad? A ver, vamos a ver si podemos poner uno de esos. Aquí ponemos uno de estos. Ponemos este de lata aquí. A ver. Este lo ponemos aquí, este lo ponemos aquí. Y... A ver. ¡Ey, banda, espérense! Aquí está medio rara la situación. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a poner este aquí. Y este de este lado. ¿Sí ganamos o perdimos? ¿Cuántos somos? Somos la mayoría, ¿no, bandita? A ver, vamos a esperar. Vamos a ver cómo está el duelo, porque el duelo está en la parte superior, bandita, ¿eh? Nada más que ya se andan comiendo nuestras plantas. Híjole, se me hace que podemos perder, banda, ¿eh? Pero todavía no hay que cantar derrota. No, ya le armamos. El detalle era el de lata. Y 1, 2. 1, 2.
1, 2 y ganamos un billetito. Así que bandita, muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, comentar, compartir, darle manita arriba y nos vemos. Bye.